Holas, gentes de Twitch. Holas, gentes de YouTube en diferido. 0,8% de diferencia. Pero aquí estamos. De vuelta en Stardew Valley. Tenemos un plan. El primero es estar de chill. Y el segundo es ir ahorrando dineritos para comprarle una casa a Pam, que es lo que tenemos disponible ahora. Creo que son 350 de madera y muchos dineros. Pero se puede. Ya es la autobusera y es la mejor del pueblo. Vamos a empezar. Hola Malechi, hola Itstiver, ¿qué tal? Así que nada, va para adentro. Y mientras, voy a estar tomando mi. Normalmente voy con Tess a los directos, pero hoy ya ha tocado un capuchino. Porque yo parece ser que el café no me lo puedo tomar sin chocolate. Pero bueno. Empecemos la mandanga. ¿Me acordaré de los controles? Pues puede que sí, puede que no. ¡Uy! Hay vacío encima y llueve, pero no. No ha tocado. Ay. Eso, la X. Nope. Toma una, cariño. Seguro que te servirá para el día a día. Toma una bomba. ¿Son señales? ¿A mí? Porque yo te quiero. ¡No, mierda! Ya la he liado, pollito. Pero bueno. La idea es eso, es ir haciéndolo de chill. ¿Queréis entrar aquí para merendar? Yo que me alegro. Ir contando qué tal el fin de semana y simplemente por relajarnos en ese nuestro canal de Twitch. Vale, creo que sí, eso está regado, está regado, está regado. Pero me falta por recoger las inversiones, las mermeladas. Si se ve algo, se ve y se escucha bien, ¿no? Sí, todo bien. Perfecto. Vale. Al lío. Entonces, decir hola a nuestros lindos animales. Vamos a cerrar esto de por aquí. Impide. Ay. Vale, van bien de paja. Vamos a ir haciendo nuestros quesitos. ¿Quieres coger el huevo? No, porque no tengo. Porque tengo el inventario lleno. Esta es la vida. ¿Qué iba a hacer? Este queso lo puedo vender. Iba a poner los huevos en. En la huevera. Bueno, la que sé. No. Es la cosa de hacer mermelada, mira. Debería pillar también cosas de leche. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esa entrada de fin de semana, gente? Uy, que también tenemos lana. Leche. No tiene leche. Tenemos que esquilar a esta señora. ¿Tengo? Vale, tengo un hueco libre. Voy a meterlas también un poquito de. De heno. Porque luego yo pierdo la noción del tiempo y me las encuentro famélicas y enfadadas. Con razón. Hola, aceituna, ¿qué tal? Pues ahí ando. ¿Con andar? Ya haces bastante. Con tener, con poder tirar un poco, conseguir en la lucha ya, es un paso adelante.
He hecho moseca, que es un poco... Ay, pero yo sé, ¿qué es moseca? No sé qué es. Esto lo... ¡Mierda! No, media vuelta. Hay que hacer tela. Música. ¡Ah! ¡Uf! La música, que no se hace sola, hay que hacerla. Bueno. ¿Has hecho? Mejor que no hacer. Parece un disco rayado, pero en serio. El tirar adelante, aunque no hagas... Aunque un día no te salga, el seguir intentándolo hasta que salga. Es cierto que, pues, descansar es importante y demás cosas, pero no oxidarse también. Ay, un patito. Vende. No sé si necesitaba... Creo que las... Sí, necesitaba alguna seta para farmear algo, pero... Nuestra misión ahora es vender cosas. Y eso que, bueno, en general, el mensaje es mucho ánimo. Que vamos escribiendo, me faltan... Lo digo todo en una frase y hablando me enrollo más que una persiana. Ay, que... La bomba de antes me ha explotado lo de la música. Mejor me está poniendo atacada. Bueno, hasta las berenjenas las puedo hacer compota. Ahí va ahí. Y ya tengo espacio para las cosas. Estoy mirando así todo el rato es porque tengo el chat ahí en el móvil. Y quiero estar atenta, ya que este stream para mirar el chat. Es mucho más agradecido. Todo se ha dicho. ¿Qué más tenía? Ah, voy a vender la... El aceite de trufa, que se cotiza en el mercado el aceite de trufa. Unos buenos oros. Aquí. No, aún está. La alcachofa. Ah, vale, no, tenía también lúpulo en el invernadero. Y eso. Uy, va, que tengo que regar las plantas milenarias. Cuidado, que la lío, pollito. Que se cotizan en el mercado. Sé que Stardew Valley no es un juego de mirar el dinero ni de hacer el máximo beneficio en mínimo tiempo posible, pero lo estamos haciendo por una buena causa, que es la casa de Pam. Hola, Bibi Juegos, ¿qué tal? Pero lo divertido que es tener millones que ya. Ay, la tristeza de llorar en un Ferrari. ¿Puedo vender algo? Vale, no, me estaba guardando la matista para cuando fuera el cumpleaños de la waifu. ¿Oye? ¿Cumpleaños de la waifu? No lo sé. Te lo voy a dar, de todas formas. Vamos a liberar espacio. Dar a ti. Bueno, la bomba que me has dado tú hoy, reina. Esperando espacio. No sé si habrá para guardar. Exacto. No, el lúpulo supongo que será abajo. No sé ni dónde tengo que organizar las cosas, porque como abro
El juego, aproximadamente de Pascuas a Ramos. Que no me organizo ni a la de tres. Vale. Os digo chumbos. Aquí va el lúpulo. La verdad es que el vaso es un poquito grande y me lo he llenado bien. No sé cuán inteligente ha sido eso, pero se ha hecho de todas formas este queso por aquí. Esta seta lila por aquí. La seta la voy a vender. Sé que tenían. Las tenía que usar para algo, pero no me acuerdo. Aquí lo importante es. ¡Ay! El queso lo podía haber curado abajo. También. Vale, la tela. Me lo voy a quedar esta tela. Y creo que tenía que recoger café en el invernadero. Y voy a quitar la maderita de por aquí, que también la necesito para la casa. Que aún no tengo la. Que aún no tengo la toda la madera necesaria. Otra cosa que también tendría que mirar viendo la temática de este nuestro canal de Twitch es ver si tengo la receta de la croqueta. Porque yo sí que recuerdo que este juego tiene receta de croqueta. Lo debería mirar. Ya que ahora mismo no tengo ninguna croqueta en este espacio, pues tenerla en el juego. No, los higos chumbos están arriba. Ahí va ese café. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, la madera. Tengo la hacha. Vale. No sé cuántos sonidos se filtra de mí bebiendo café, pero aún estoy on the road. Tu ASMR. No llegó. Lo mío es más sonido de Lorco atragantándose. Dale. Gracias, muy amable. ¿El gatito quiere mimos? Yo le doy mimos al gatito, punita. Hay algún tronquito por aquí caído o algo. Pero bueno, este de aquí me sobra. Este de aquí también. No se deja esta entrada limpia. Vale. Tengo esto hecho un Cristo, lo sé. Pero es la granja de pescar, con la cual es la mejor granja automáticamente. Yo no hago las reglas. Ahí se me ha caído todo el agua. Jiji. Uy, va, que tengo aquí. Y. No, granadas. Granadas. Que también había pillado árboles frutales. También un poquito camino limpio por aquí. De todas formas, los árboles tienen una tendencia a crecer bastante rápido. Uy, voy a pescar. Antes de que se vayan. Mi actividad favorita. No, lo podría pescar en algún momento. Creo que hay como también puedes pescar basura.
Pues también puedes pescar lo que se te ha caído. Pero no es lo mismo que recogerlo. Se supone que la fruta flota. Ya, la madera flota. Y si tú flotas igual que la madera, te conviertes en una bruja. No queremos llegar a esa conclusión. Hemos llegado a la misma conclusión. No queremos. Qué película más buena, en serio. Uy, vaya un tesoro. R. Ahí. Mira, mamá, con una mano. Ahí. Más lubina. 5 kilos de lubina. Y una geoda. Ole. ¿Ahí lag? ¿Se me ha lagueado la Stardew Valley? ¿Is this real life? ¿Que se ha lagueado en una pesca? Todo estaba yendo muy bonito, ¿ves? Yo solo. Ah, vale. Si no, me empieza a preocupar, ¿eh? Seriamente. Que escribo esto que sale por pantalla y tal. Ya no, pero eso no es tanto lag como que hay un retardo. A mí me ocurre en muchos streams que tengo como un retardo de medio minuto o algo así. Pero vamos, en OBS es que puedes poner tú ya de base como un retardo tipo 20 segundos. Hola, Midna. Ya me he adueñado de una luz con fantasía que ayuda un montón a las vibras. Y luego la cámara circular también me gusta bastante, sobre todo para que se centren en esto. Y eso ya he aprovechado tampoco para la gente que pregunte: ¿qué cámara tienes? Es la del portátil, no le pidáis peras al olmo. Por eso también está chiquita. Porque si no, os at atacan los píxeles. Madre mía, este punto de pescar me está rentando lo más grande. 100% fantasía. Esta luz es completamente fantasía. O sea, la vi hace como un año por ahí. Y culo veo, culo quiero. Y me llegó hace 3, 4 días y vamos. Pensaba que se iba a poder controlar más el tema colores, que se podía graduar más. Pero oye, yo con esta luz medio violeta me quedo. Compro. Cierto que tiene más colores, es una de estas bombillas que se controlan con un mando USB, que puedes controlar la potencia y demás. Tiene otros modos. He puesto el mando del revés, el mando es así. Así que tiene eso, tiene los colorichis. Tiene diferentes modos. Este es modo discoteca horrible. No load. Este. Nunca delante de una persona epiléptica. Esto no es chiste. Esto es en serio. Nunca. Esto, si tenéis epilepsia, le. No. Nunca, no. Luego, este sí que es. El Fade y Smooth son los favoritos. Y si tiene diferentes colores. Por la cámara se ve mucho mejor los morados, los rositas que tiene. Y no es que digamos que sea esto súper caro. ¿Cuánto? Menos de 5 euros. Es cierto que es por AliExpress. Es un poco salto de fe comprar por AliExpress y demás, pero tengo mis momentos de capricho. Este no sé si he explicado cómo funciona el primero, no sé si lo veis, es el flash que hace que la luz vaya como una discoteca que es pa 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 pa. No, nunca delante de nadie que tenga problemas con eso, es horrible. Y encima solo se puede hacer con el color este blanco. Satán. No me ha dejado la cerdita. Vale, no me ha dejado trufa. It's okay, we love you.
Vale, vamos a vender. También no me sirve. Ya sé que se está haciendo tarde. Déjame guardar la madera. Y a tu mimir. Ay. Oh. Ay, 627. 700. No me acuerdo cuánto necesitábamos, pero. Hasta que no llega a 900, bueno, tengo que llegar al dinero de. Tengo que llegar al dinero. De todas formas, no importa cuánta madera tenga. Vale, ahí. Venga, a tu mimir. Que si no se me cae de sueño y le rascan dineros. Vosotros estáis, bueno, vosotros estáis merendando algo, tipo algún cafecillo, algún té o algún algo. También debería haber rellenado la botella del agua. Tendría que haberlo hecho. Pero bueno. Sí funcionó. Ahora mismo no, pero hambre tengo. Es que son horitas de merendar, ¿eh? Debería porque estoy como un polo. Acabo de subir de la calle. Una rica infusión. Es buen plan. Nada, café hoy no. Ya. Tampoco hay que pasarse con el café. Que luego da los subidones y no es plan. Yo también con el café voy con cuidado. Aunque me he llenado hasta aquí. Lo que hay de café en realidad es esto. Luego esto es leche y el cacao. Porque si no, luego acabo pegando un brinco y subiendo al techo. No es plan. Sí, hago igual. Es que si no, rip. Por favor, es que también. Soy muy golosa. Me gusta mucho el chocolate, entonces. Si lo puedo utilizar para rebajar el amargor del café, pues eso que me llevo. Que luego tengo entendido que en realidad el amargor del café viene por una parte del café que se vende, que es el torrefacto. Que es como la. Como los restitos, las cascaritas y demás, que es lo que hace que de verdad el café sea amargo. ¿A quién no le gusta el chocolate? Digo ya. Hay gente que no. Y me encontré con una opinión que me quedé un poco impactada, que es el panetone, que no le gusta con pepita de chocolate. El torrefacto es café requemado, no, tostado dos veces. Creo que sí. Y es una cosa que recomiendan cuando te haces café con cafetera italiana. Primero, que si puedes tostar tú el café en tu casa, guay, o sea, comprarte tú el grano, tostarlo y demás. Pero si te lo compras de ya molido, que tenga al menos torrefacto posible o que no tenga torrefacto. Pero claro, ahí los dineros vuelan. Porque. Que yo recuerde, o que, bueno, que haya mirado hace un rato. Hay cafés molidos que el 50% es torrefacto. Pero supuestamente sin el torrefacto sería mucho más suave. No, no cogía los huevos. ¿Qué es malo malo? Que el torrefacto ni agua. ¿Qué es malo malo? ¿Cosas o española o así? Pues puede ser. Porque, un amigo de mi novio dijo que fue. Bueno. Un conocido de un conocido de un conocido. Fue a Perú. Y claro. Café de Perú. Es mucho más suave. Porque no hay torrefacto.
Normalmente los de tu estado natural no son torrefactos, claro. Si consigues tú pillar el grano, que encima tú controlas qué tipo de grano son, porque hay ciento pico mil tipos de café, o tú estás tú, controlas tú las cantidades, lo muelas tú, porque claro, todo recién hecho, pues renta más. Pues entonces te va a quedar un café mejor y vas a poder controlar que sea más suave, que sea más amargo, más intenso. Eso creo que lo vi. Lo del torrefacto recién tostado. Hizo un vídeo el comidista de cómo mejorar el café con cafetera italiana. Y de todas formas, yo con cafetera italiana, si algún día me consigo independizar, me quedo con cafetera italiana. Lo de cápsulas no es algo que me fascine. No es algo que vea súper necesario y es cierto que se va a gastar y va a haber cierto daño ecológico de todas formas, pero lo de cápsulas es el choque es mayor. Las de cápsulas me dan pereza así y es como, pues que en vez de café también te puedo hacer un chocolate caliente o un Milka. Yo también lo puedo hacer con mis dos manitas. También es cierto que los de cápsulas, pues puedes hacer un café más espumoso, te sale súper guay el vídeo de cómo cae la gota y todo va subiendo, pero no soy una exquisita del café, gracias. Gracias que no lo soy, porque ya lo que me faltaba, que soy muy exquisita en otras cosas. Y coño, con una cafeterita italiana. Que se me haga el café, y que me ayude a tirar para pa adelante, me valgo. No sé dónde meterlo. Adentro. Esto también para adentro y esto también para adentro. No sé son ya. Ya no sé lo que. Creo que. Hola, Ari Kokawa y café de croquetas. A ver. Si Homer Simpson ya dijo para beber albóndigas, ¿por qué no café de croquetas? Las cafeteras de goteo me gustan porque voy a hacer mucho de golpe y dejármelas ahí. Sí, hago café solo un día a la semana, un día cada 10 días, porque me echo 2 millones de litros de café. Perfecto. Wonderful. Maravilloso. Vamos a poner este queso aquí y estos dos quesos de cabra aquí. Que tengo todo esto y no lo estoy usando. Very bad. Una cosa. No sé si se ve, pero en Twitch han puesto una cosa que es como de apoyo a la comunidad. Y podéis apoyar ese stream lanzando croquetas. Porque se está planeando X cosa. Pero. A ver si sale. Solo se puede conseguir lanzando croquetas. Es cierto que en esa charla no estaría yo porque justamente ese tema yo no lo he tocado. Es un juego que no he jugado. Pero estad atentas. Ver si puedo meter la mayonesa aquí para que salga. No. Aquí no sale mayonesa de excelsa calidad.
Pero la verdad es que... ¿Cómo harías un café de un producto frito? Como es una croqueta. Desafíos para los chefs de ayer y de hoy. A lo que hemos llegado, este chat. Mucho que pensar. Voy a procesar las geodas estas. Lo mejor de este juego es el sonido de la bisagra del cofre. Jurcona y te... Me molesta un montón el sonido de... Uf, me pone atacado. Sopa de croqueta a lo mejor sí. Porque es... bechamel. ¡No está el... ¡Guerrero! En veces, la vida no es como queremos. Voy a recoger la mierda a la playa, ya que estamos aquí. La cosa es que yo las croquetas harico normalmente son... Tengo la suerte de poder comer las aseras. Y luego cuando voy a restaurantes me chocan porque claro, no son las croquetas caseras, hay un estándar aquí arriba. Habría que echarle agua a la bechamel y hervirla. O poner las croquetas en la olla. No estoy yo muy a favor de aguar una bechamel. O sea... A veces... Es cierto que hay veces que sí sirve para rebajar un poco la... La solidez, porque hay veces que la bechamel es una roca. Me ocurrió una vez que no me di... Una vez que intenté hacer una bechamel... No me di nada. Añadí un cero donde no era y acabé como con mucha bechamel congelada porque eso había que echarle mucha leche. No, pero cuando digo caseras son hechas por ti misma, no de ir a restaurante. Hola Meren, ¿qué tal? Ahí está, la presentadora del podcast. A lo mejor se puede meter... Hacer una croqueta, una bola de infusión y hacerte... A ver... ¿No querías café de croquetas? Pues eso no más. La bechamel no se agua, por Dios. ¡Claro! ¡Claro! Se reduce la bechamel con leche. ¿Me diréis de cobardes? Las proporciones... De cobardes. De débiles. Que no saben el poder del ojímetro. No, pero es que luego terminé con... Creo que aún sigue hay bechamel congelada ahí. Porque yo solo quería bechamel... Es que ni siquiera quería la bechamel para las croquetas. Quería la bechamel... Quería la bechamel para unos canelones. Y claro, era too much. Hice demasiada. Vale. La gente diciendo, buah, es que los canelones son una lasaña, pero tienes que hacer más porque tienes que meter la carne y girarla. Pero lo bonito que queda... Bechamel haría cuando seres mía. Lo siento, tengo que hacer la rima porque se me ha... Ahora cae algo está como en un chip aquí, incrustado. Y es que hambre, voy a merendar. Que te aproveche muy fuertemente, Meren. Primero vamos a dejar las cosas y ahora voy a hacer... A ti, Jurcone, a ti. Tú eres el de... Tienes también mente cósmica. Luego tengo que procesar la mierda... Adentro... Pero eso, Meren, no sé si me estáis escuchando.
¿Los canelones? ¿El relleno? ¿Con la receta de curry de Darkor? No importa si le pones carne, no importa si le pones tofu o no importa si solo lo dejas con las verduritas. Créeme. Hazme caso. Escúchame y compréndeme que vas a probar gloria bendita. Uf, uf. Y sí, aquí sigo, el rey. Canelones con curry es... no, o sea, con especias, mucho es... No es tanto el curry de en masa, sino con especias. La gracia es la parte especiada. Pero sí, canelones con relleno de curry, apúntenselo, háganselo con garbanzo, con carne picada, con pimientos, con lo que sea. Eso aguanta una recalentada. Vamos, que si lo aguanto... El anisito. Estoy poniendo ya Atacadation. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Ya no sé lo que iba a hacer. Creo que iba a coger berenjena. Pero aquí tengo uno. Yo voy a coger... ¿manzana? Una cena comida. A ti, Meren. A ti. Siempre. A ti, las gracias. Venga, unas fresitas. ¿Las luces? Eso yo lo tengo que probar. Voy a ver si me preparo merienda porque me estoy poniendo ya. Es que... Hace hambre. Eso sí, voy a pasar un tema un poquito más sano. Estoy empezando a merendar mandarinas y qué bien me están sentando. Dense vitamina C para el cuerpo. ¿Una mandarina con un té verde? La buena mierda. Meriendarinas, gracias, Kulkorn. Gracias. Eso es que en algunas zonas, creo que... A ver, soy madrileña. En algunas zonas de Cataluña sí que es más tradicional. En Navidades, tipo hacerse unos canelones, una lasaña con las sobras, o esa sopa con una pasta que es como una concha. En Madrid, pues no. También es cierto que depende de la familia, como en todo en esta vida. Vale, esto es guay. Los tiburones, gracias. Es que no sé cómo se llaman. Como esa pasta en forma de concha. No lo he utilizado para nada y menos para sopa. Se me hace muy... He llegado a un punto de mi vida en donde quiero la salsa justa para la pasta. Galets. Claro, porque como tiene la forma del cuenquito, ayuda a que se recoja la pasta, la sopa. O sea, lo recoge. No es como un espagueti que eso va suelto por ahí por la vida. Sea, pasta ahí de todo, para todo tipo de salsas, para todo tipo de ocasiones. Pero eso, como yo soy más de espaguetis, de macarrones y demás, he llegado a un punto que eso que quiero. Que haya la salsa justa para que esté con un toque cremoso, que recoja la pasta y que no tenga que rebañar. Eso sí que lo he visto. Los galets estos que son. No son chiquitos, son grandotes. Para servir los rellenos. Eso también tiene pintaza. ¡Ey! ¡Meren! Me he comido hoy tremendos noodles de arroz con la receta esta de curry de Darko. Es cierto que con un girito, porque le he puesto carne y la carne estaba macerada en salsa de soja, vino blanco, agua y un poquito de especias así, ajo en polvo, cebolla molida y un poquito de pimentón. Increíble, me encanta, porque hace plim, 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 plim en 3 minutos lista.
Es cierto que me gustaría más una bolsa que pesara 5 kilos, porque yo con 4 raciones de pasta, de noodles de arroz, pues tengo que alargarlo mucho. Pero están, me gustan bastante. A mí lo que me gustaría ver más en tiendas grandes, tipo un Mercadona, un Lidl. ¿Sabes los fideos coreanos estos para el japchae? Que los llaman, que son como potato starch, noodles, queso. Queda un poco mal decirlo, pero eso luego tiene la textura de un moco. Me flipa. Me flipa. Me encantan. Me molan un montón. Y si algún día vas a un coreano, hay una receta que es japchae. Se escribe japchae. Perdona a la población coreana que me escuche, acabo de destrozar el idioma. Que tiene ese tipo de fideo. Es igual, es como el de arroz que es transparente, pero la consistencia es otra. Son más grisáceos. Me flipan. Me flipan. Sí. Eso es, japchae. Y eso sí que son más difíciles de encontrar en lo que es Mercadona o un Lidl y demás. Es que la cosa de los Crystal Noodles, creo que también los llaman así. Los que son, te los puedes encontrar con, que son los de arroz o los de el potito starch, es como, ¿cómo decirlo? Como si estuvieran hechos de harina de patata. No es harina exactamente. Me ha dado una seta lila que voy a vender inmediatamente. Ah. No los he probado jamás, no los he visto en restaurantes, pero he visto youtubers chinos hacerlos. Ya. Serán de fécula. No lo sé exactamente, porque como en España no están tan normalizados, los tienes que buscar en inglés. Pero esos, los probé en un restaurante por Madrid, que es Corea, un restaurante coreano de estos que hay por Madrid. Y están increíbles. Y la cosa es que los fideos de arroz del Mercadona son más tallarín, son más planos. El japchae tiene, es un grosor parecido al espagueti, como que es más cilíndrico. Yo me explico finústicamente. Ella, que no hizo gastronomía por error. En realidad no quiero hacer gastronomía. Yo quiero aprender a cocinar para pa hacerme cosas ricas para mí misma y para la gente que invite. Para ser una señora fuerte, independiente, que sabe cocinar rico. Y bien. Fécula de patata, eso, gracias. Pero vamos, mientras los noodles de arroz del Mercadona. Excelsos noodles de arroz. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, tengo que ir a. Tengo que dejar los huevos. Y eso, este es tu podcast. Tu directo Stardew Valley, café, torrefacto y noodles del Mercadona. Que no se diga que yo no traigo variedad. Que te pueda hacer 3 semanas seguidas un directo de Hades y luego, ¡pam! Girito guión. El mejor directo, pero. Porque están las mejores gentes. Así lo digo. Que mírate, Nene, no tengo agua. Dame un momento que recargue el agua. No tengo.
Métame un anuncio mientras bebo agua. Berre, no lo sé, Meren, solo soy una chica, pero si tenéis el Prime y si estáis suscritas al canal, pues no os comeréis esta publicidad con patatas. Y veréis que me he traído agua. Es que he ido ahí al lado, ¿sabes? No vivo en una mansión, no hay casoplón aquí. Así que vamos a pasar a la hidratación. La verdad que la necesitaba después de hablar, ¿eh? Gracias, Meren. Se me ha ido por el otro lado. Vamos a seguir procesando la mierda. Un besico para ti, reina. Un momento. Estaba haciendo un poquito de daño a la vista, voy a decirlo. Sí, el gatito lo llamé sardinita. ¿Por qué lo hice? Pues no me acuerdo. Estaría el momento álgido de la serie de The Witcher. A las dos cosas que vi. No tengo más leche, ¿no? No. Ya no sé ni dónde tengo que dejar las cosas. Juntar el café. Vamos a gestionar un poco esto porque no me gestiono. Voy a ver si está el herrero al fin de una vez. Porque me quiero quitar las geodas de encima. Me quiero tengo que vender también la pluma. Uno de madera, genial. La pluma aquí. Vamos a ver lo de la geoda. Si al fin está el herrero. Y luego no está. Vamos a procesar esas geodas. Cobre.
Tiene piedra caliza. Vale. No sabía si se lo había dado Gondrilla. Venga, va. Recolóquense. La espalda. Venga. Gracias por ese estiramiento. Vosotros también os recoloquéis un poquito. ¿Estáis tumbados, sentados o qué? Se me recolocan. También puedo mirar cuándo era el cumpleaños de la waifu. Oh, esta ha sido buena. Muy bueno. También tengo que pillar más cebos. Recolocadísima, sí me gusta. Aitziber. Perdón si digo mal el nombre. ¡No está! A ver, tengo pa' hoy. La verdad, os voy a ser honestas, me molesta mucho en el Stardew Valley que no se pueda romancear a Wilbur, porque yo quería hacer mi ruta sueño de pescadora romanceándome a Wilbur. Ya, pero aunque estés acostumbrada, no está bien. Es lo que tienen los nombres de euskera ya, pero... Sigue estando feo por mi parte. Ya debería... hay que aplicarse más. Aitziber. O Aitziber. Eso, yo quería... Yo esta, en esta partida... Yo quería haberme romanceado a Wilbur, tener nuestra casita en la playa y demás, pero me arrancaron ese sueño de cuajo cuando ves que no lo puedes romancear. ¿Sabes, señor de Stardew Valley? Y sé que te has comido este juego tú solito. Pero yo te doy el feedback bueno. Déjeme romancear al pescadero. No he mirado el este... ¡Uy! Me ha dado miedo, justo. No he mirado el calendario. Ella. Previsora. Que se acuerda de lo que tiene que hacer. Ay, Chiver, gracias. Madrileña tenía que ser. Un bechito. Que no me quería llevar la estatua. Dejarla... aquí. No. Pues nada. Adentro. Matando al perro se acabó la rabia. Lo cual es, ahora que lo piensas, es una frase un poquito... ¡horrible! Ay, tengo que vender también eso. Iba a verme esto. Lo cual es un poquito... extraño y... bueno, no extraño, pero sí un poco de que demuestras en qué situación estás cuando te bebes Joy-Cola. Que yo la única forma de la que consigo Joy-Cola es pescándola en el río. Es decir, has cogido y te has bebido
una vía de Coca-Cola que te has encontrado en el río, a saber de cuánto hace que tú la has pinchado. Porque para pescarlo tienes que pinchar. Y recuperas energía. Pero bueno, ¿sabes? Estamos en un mundo real donde tengo una granja con cuatro pollos, un pato, dos cabras, dos cerdos y una vaca. ¿Sabes? Que si hay cosas irreales, pues añade esa. Beber cola sacada de un río es un mundo total, sobre todo en este juego cuando tienes tres duros. Pero bueno, que creo que es una conversación que se ha tenido muchas veces, que no es lo mismo realismo que verosimilitud. Sabes que puedes farmearte espadas porque las has pescado de un río y te valen. ¡Viva! El baby. Eso dar un momento. ¡Ale! Parece que al chaval la has tirado, al bebé, se llama la niña, se llama Rivia, la has tirado al techo, venga al cielo con ella. ¡Pa! Pero está encanta. Y si ella está encanta. Eso en mi carrera se discute mucho. ¿Qué? ¿Filología? ¿O cuál más? Comunicación audiovisual. Vale. Estuve. No, bueno, no estuve a punto de hacerla esa carrera, pero sí que es una que me decían que tirara, pero. Ya que iba a elegir una carrera con 0 unidades de empleo, me fui para el otro lado. En todas las artes escénicas se trata, no es lo mismo ser creíble que ser realista, sí. ¿Sabes? Eso es. No es lo mismo el algo que todo el mundo haría, algo que tu personaje haría, porque a veces tu personaje es un payaso. Hay veces que es más importante vender a tu personaje que vender algo que dirías, va, venga, lo haría yo. ¿Cómo era esta obra de teatro del emperador romano que se le iba y quería la luna? Y toda la gente. ¿O Pidi? No. Ovidio. No me acuerdo, eso que lo leí hace un tiempo. Pero sí que es un follón eso. Y además, en artes escénicas, en teatro, no puede ser 100% realista. A veces por tema de presupuesto. Tienes que poner tú de tu parte. Es el acuerdo tácito entre la peña sube al escenario y público. Exactamente. Sí. Yo también manejo un poquito de artes escénicas, es cierto que de forma más amateur. Pero no niego que yo le haga emoji de ojitos a la actuación. Las pelis de fantasía no son realistas, pero te lo crees, claro. Luego es incapaz de hacer ese acuerdo tácito. ¡El público! Hay algunos públicos, uff. Que se nota que están muy cómodos.
Porque se sienten como si estuvieran en su casa viendo la tele, que lo comentan todo en alto, con cero unidades de filtro. Pero bueno, eso es que están bien. Y es lo importante, que estén bien. Pero no voy a, o sea, no nos vamos a esconder. No me voy a esconder. Y yo sí que soy a veces de las que... La repelente ninja Vicente. Empieza a preguntar cosas que... Que eso que en realidad no tienen sentido dentro de lo que se ve. O sea, si lo que se ve es fantasía o ciencia ficción, es incapaz de creérselo, a menos que sea de animación. A lo mejor ahí también depende de los efectos visuales, tipo que sea muy exigente y a la mínima que haya un decorado de cartón piedra diga... Ya no. Pero bueno, a lo mejor no es de... No. Pero bueno, hay veces que no es tanto... Una cosa es creerte el setting, creerte esa palabra que la lió tanto en su momento, world building, como creerse al personaje, que eso también te lita. Que no sé, que supongo que depende de cada maestrillo. Cada maestrillo tiene su librillo. Pero yo tuve como un profesor, sí. Estaba como en un taller que decía que no importa cuánto yo le meta caña a un personaje, cuánto lo trabaje, que si el público no se lo cree, he hecho una. Pero bueno, luego es que nos hace tanto teatro de fantasía, quizás. Es cierto que se hacen a lo mejor cosas que están más cercanas a lo que es el día a día, incluso en entornos de realismo. Pues imagínate los titiriteros, que somos lo más irreal que existe. ¡Soy muñecos! Ahora que lo veo, tú pusiste las cajas para lo de las setas y la fruta. Ya, y eso que la fruta es carita, ¿eh? Pero no, yo siempre iba a seta, yo he ido full seta siempre. Somos lo más irreal que existe. Creo que a lo mejor el poner un muñeco de por medio ayuda. Sobre todo para ese tipo de público que se resiste. La fruta es cara cuando tienes calidad de iridio, uff. Yo no sé qué iba a hacer. Ah, sí, iba a vender esto. Y las setis. Luego las setas también te sirven para farmear cosas de cura, de curación y demás para la cueva. Qué petarda la cueva. Siempre lo comentaré. Se me hacía bola. Es que voy ya por el año 4. He hecho muchas movidas. Es que creo que en este juego aún estoy por el año. O por el año 1 o por el año 2. Nunca he llegado al año 3, que es el que te... como el punto de inflexión. Y anómales de la caverna calavera, worst place, y la caverna esta que los niveles son como alternativos, no la toco, vamos, atrás. Si tuviera unos controles mejores, tomaríamos pulpo como animal de compañía, pero se controla, las daños se controlan fatal. Pero fatal. Esa, a no ser que tengas la espada Gramenauer, no se consigue. Y para encima, para tener la espada Gramenauer, que te maten, que vuelvas y te hayan robado la espada Gramenauer, mira, no. Ya me quitaron una espada buena, no me van a quitar dos. Yo la tengo, da. Pues para eso me quedo en mi granjita. Así lo digo. ¡Ojo, táctica de moras!
Creo que voy a ver qué recetas tengo aprendidas. Tengo aprendida huevo frito, tortilla, coliflor gratinada, sopa de chirivía, desayuno inglés, calamares fritos, almuerzo de suerte, setas, pizza, estofado, ñames, sorpresa de carpa. ¡Ey! Que tengo croquetas. Que puedo hacer croquetas. Son de patatas, o sí. Que es como un tipo de croqueta que no está tan extendido por estas tierras. Es que patatas de croquetas de patatas suena más a lo que los estadounidenses llaman el hash brown, que sí que es una patata frita y demás, pero que por ejemplo no tiene bechamel. El dentro es la propia patata cocida. Que no es lo que llamaría yo croqueta. Pero porque nos volvemos estrictos. Como que, es que claro, aquí me ponen que los únicos ingredientes son patata y aceite. Y yo no veo ni leche ni harina en la patata y el aceite. En este juego al menos leche puedes conseguir. Y harina creo que también. En la tienda de pie. Las croque. ¡Ah! Las croque. ¡Ey! ¡Calabazas! ¿Cómo me gusta a mí una cremita de calabaza, un puré de calabaza? Eso siempre entra, no importa la época del año. Tanto bueno, es una oportunidad que realmente yo las hice. Al menos hice la receta que está en Tasty Japan. Y eso entra increíble. O sea, es una receta que te entra recién hecha o dándole un tiempecito. Te entra igual de las dos formas. Creo que las hice alguna vez tipo para año nuevo de venga, va. Algo de la para la cena de picoteo. Pero claro, llamar las croquetas. La libertad aquí de las recetas. Como hay un vídeo buenísimo en YouTube de un chef italiano en un programa inglés. Ya, la cosa ahí está temblando. Están probando carbonara. Y le dice la señora: ¿sabes qué le quedaría bien esta carbonara? Ham, o sea, jamón de este cocido. El señor se le queda mirando. Como si hubiera insultado a toda su línea de ancestros, pero que casi le faltaba quedarse rojo. Y al parecer los ingleses no conocen la frase de: si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. La suelta directamente en inglés. Los ingleses muertos de risa porque no conocen el tesoro de: if my grandma had wheels, she would be a bicycle. Creo que el vídeo tiene como 10 años. Tesoro, es un tesoro. Claro, le llegas a un italiano y le dices: qué bonita carbonara, le falta jamón cocido. Y te destruye. Luego ese vídeo lo pasaré por Twitter porque vamos, los ingleses no conocen la frase de: si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. O una moto. Pero el chef creo que dice bicicleta. Como la trufa, ¿no? Otros que no saben cocinar. Y lo que saben cocinar lo han pillado de otros sitios. ¿A que sí, eh? ST. Que luego los que más consumen son los turcos. Exacto. Si lo que más tiene son fish and chips, que son pescado frito y patatas fritas,
Creo que encuentro 5.000 sitios en Españita donde puedo conseguir, por un lado, patatas fritas y por otro lado, pescadito frito mejor. Cosas mías. Que barro para casa. Eso que alguna vez hice algún ataque a andaluces diciendo que no me gusta el pescado. Claro. Me miraron mal del tipo, ¿no has probado el pescadito frito? Y se nota. Los ingleses no saben comer así en general, solo hay que ver The Crown. Los ingleses no saben comer. Solo hay que ver una serie sobre la reina de Inglaterra, o sea, una señora que podría tener al chef que le diera la gana y aún así. Uy, va, esto no tienen. Corre, corre, antes de que se me cabren. Aquí norteña, no has probado el pescado en tu vida, que eres de Madrid. Yo no negaré esa frase. Perdón, me gusta meterme con los de Madrid. Come at me. Come at me. Para que rechines un poco y tengas más fuerza de insultarme. Boquetas de calamares. Pero tengo muchas ganas de ir al norte. Me encanta el boquete de calamares bravos. El boquete de calamares con un chorrito de limón. En Bilbao hay un mercado en el que venden todo y es bastante popular. Va, los guiris y sacan fotos. Yo flipando porque sacan foto al pescado, porque eso es una maravilla. Voy a guardar la calabaza. Mayonesa y tabasco para mí. En otra vida probaré el tabasco. Porque soy muy sensible al picante. Y siento que si algún día pruebo el tabasco, mi estómago hace pum y se convierte en Chocapic. En Donosti igual, pero. O sea, no digo el pero de, porque hay quality. Y luego está aquí en Madrid el mercado San Miguel. Que es uno que no me fascina entrar. Porque quitando este periodo de pandemia, e incluso en este periodo de pandemia, está siempre hasta arriba. Y si hay que ir a algún mercado, tipo si algún día venís a Madrid, es uno que no está muy lejos, pero sigue siendo el centro de Madrid, que es el mercado de San Antón, que está en Chueca. El mejor zumo de naranja que he probado. Y tienen de todo un poco. Y es mucho más grande y para la gente que no le gusta las multitudes me parece muchísimo más agradecido que el de San Miguel. Debería cultivar, bueno, 14. Bueno, dentro de un día en game miro más semillas para cultivar. Vamos a dejar el queso abajo. Con esto de la pandemia llevan malas multitudes. El otro día vi un videoclip que fue grabado eso el año pasado, que van a zona de discoteca y yo estaba así.
Estaba temblando diciendo, aquí hay mucha gente junto. Con cualquier serie había multitudes y hay mi cabeza diciendo, hay algo mal ahí. Narices como Londres, que la única comida rica que tiene es la de fuera. Tiene envidia de los restaurantes asiáticos. No, pero luego restaurantes de true madrileña, tipo de cocido y demás, que están bien. Y tipo unos callos, o sea, duelo a muerte con cuchillos, metí con los callos, así lo digo. Duelo a muerte, o sea, la casquería es un tesoro y nadie me va a quitar de esta montaña. Pues oye, en Burgos había unos japoneses que dicen que está bien. La verdad es que hay bastante asiático, bueno. Y el cerdo tenía muchas ganas de darme trufas porque me ha dado como 6 o 7 en un día. Y las trufas se cotizan. Me da un poquito de mal rollo cuando la gallina está así, porque en realidad no está enfadada. Pero tiene como el gesto de Don't talk to me, I'm angry. Simplemente por el mero hecho de pasar por la catedral te cobran la visita. Eso está un poquito feo. No está en Burgos, ¿no? Nunca se nota. Otra cosa pendiente que es ir a Burgos. Y ya es hora. En bares y restaurantes sí te lo cobran. Pero bueno, ¿sabes? Así te cobran por breathing, por respirar. Ay, me estoy políglota, oye, vamos. La parte turística, no hay país que en su parte turística no vayan a cuchillo. Así lo digo, así lo comento. Cierto que donde lo vi más exagerado fue en París. Que en París hay zonas que tienes que ir un poco como si te estuviera defendiendo de un ataque ninja. Porque me acuerdo de... Para lo de Francia estuve para un viaje de curso, de intercambio. Y uno de los días íbamos a Montmartre, pues al Moulin Rouge, al Sacré-Cœur, a ese tipo de sitios. Y nos decían, cuidado cuando subas por esta zona. Porque te van a intentar meter una pulserita y hasta que no pagues te aprietan. Y tú tenías que ir. Sí. Porque de verdad había pavos que ya iban a colarte la pulserita. Y luego también, no sé si cuánto esto es bulo, cuánto esto es cierto, de peña que hace retratos en lo que es ya la parte alta de Montmartre, que de repente, como les mires, te hacen un y ya tienes que pagar. O tipo, que no te podías sentar en ningún banco de esa zona de Montmartre, que encima era todo estrechito, porque te clavaban, tenías que consumir. Y consumir ahí, leches, leches. A mí en París me intentaron timar varias veces. Es que en París tenías que ir con un poquito de cuidado, ¿eh? Yo tengo miedo a las alturas. Así que cuando teníamos que ir, que lo quiero tirar a la basura, válgame. Bueno, cuando los de mi clase iban tipo a Torre Eiffel, Arco del Triunfo y demás, yo me quedaba abajo con una profe.
Y me decía, Ana, ¿ves a esta persona, esta persona, esta persona, esta persona? Están intentando robar a la gente. Tipo, preguntándote si habías visto a X persona, que lo que hacen esas personas son distraerte para que luego otra persona por detrás te intente robar. Que tenías que ir con París como con mil ojos. Y es que las tenía identificadas a tu típico ladrón o típica persona de timar. O si, por ejemplo, intentabas comprar una... En vez de ir a las tiendas de souvenirs, que en todas las tiendas de souvenirs vale todo lo mismo, es decir, muy caro, intentabas comprarle a alguien de la calle este llaverito de Torre Eiffel, te perseguían el resto de vendedores ambulantes para que le siguieras comprando cosas. El París turístico es muy salvaje. Es muy salvaje. Ay, y luego el transporte público, que parecía es un funeral. No podías hacer ni esto de ruido. Es la jungla. Es que es la jungla. Encima todo es carísimo. Que luego es muy bonito. Los Campos Elíseos son bonitos. Los Campos de Marte. Cuando vas en el barquito este es todo muy bonito, pero es todo muy salvaje, van a cuchillo. Y eso, el que te intenta timar. Es cierto que luego colarse en transporte público, no sé cómo habrán mejorado eso, pero era una práctica que se veía y bastante. Pero eso, hablando de transporte público, tenías que ir. Calla o no, lo siguiente. Intenta tú callar a 12 chavalines de 16 años españoles que iban al fondo del bus haciendo el imbécil. Que los profesores se daban la vuelta y hacían como que no era nuestra responsabilidad. Porque encima, los buses de... No sé si habrá cambiado la cosa. Los buses de Francia al final están como en forma de corrillo, como en semicírculo. Que parece eso la parte del ágora. Pero eso. Qué bonito el turismo. Visiten Burgos. Que nos dice Pipio Juegos. La buena parte. El buen comer. Pero eso. París muy bonita, muy cara. Y hay que ir con 2 millones de ojos. Vamos a farmear un poquito de madera. Y bueno, en Madrid me calmo como. Cierto que lo que más molesta, al menos a mí lo que molesta, tipo cuando había el centro, pues son la gente de las ONGs y demás, pero es que ser captor de ONG es una jodienda. Pero es cierto que hay alguno, me acuerdo uno, que me llamó Borde y tú así vas a conseguir tu cliente llamándome Borde, rey. Pero vamos, es que son los únicos que están subiendo constantemente ofertas de trabajo. Y que parece sencillo, pero que luego es muy difícil de mantener estos captores de ONG y demás. Se me ha creado una casita seta ahí abajo. Hola Pepsi, ¿qué tal? Aquí estamos hablando de todo un poco. Hemos hablado hoy de cafés, de canelones, de visitar Burgos, del turismo, de que el turismo del París es salvaje. No sé de qué hemos hablado más, pero se me ha hecho una setaca. Le estoy destruyendo la casa a David el gnomo, ¿eh? Se me han ido todas las setas al agua. Karma. Y eso es cierto que luego en Madrid, sobre todo en fuera de pandemia, el centro de Madrid en diciembre es horrible. Está hasta arriba. Pero cero recomendable. Las setas son las casas de los pitufos. Perdón, pitufo.
Los gnomos viven en árboles, no en setas. Yo en el PC me cuesta jugar este juego porque no tiene el autoattack. La verdad es que yo no ataco. Intento hacer menos lo de menos cuota posible. Pero pues eso, y esto en Switch tiene que ser Danger, alarma de pozo. Para la mina, ya. Yo es que la mina la intento tocar cero posible porque es lo que menos me gusta este juego. Con muchísima diferencia. O sea, si fuera tan placentero como pescar, a lo mejor estábamos hoy en la mina arriba abajo. Tenía que haber ido por trampas de peces. Y no iría por trampas de peces. Yo juego en el iPad y el auto-attack es maravilloso. Cuesta mucho morir. Para tablet también. No tengo tablet. Lo más cercano, pues eso, pues. Cuando llegue las navidades, podré catar la Switch. Pero antes tengo el Animal Crossing y también me pillé el Monster Prom XXL. Que eso tiene pinta de ser 10 de 10 para jugar con gentes. El competitivo de ligar, ¿eh? Luego bien, aunque es cierto que para tablet había como un chanchullo, un lío, por el que te puedes pasar el save de portátil a tablet o a móvil, lo cual pues eso ayuda bastante porque tener diferentes, por obligación, tener diferentes cuentas o partidas en diferentes dispositivos, pues se me hace un poquito bola. Pero bueno, vamos a chumimir antes de que se me desmaye la señora. No me acuerdo ni siquiera del dinero que necesitamos para Pam. Así voy. Tenemos que revisar. Uy, está lloviendo. Esto con tormenta, esto es señal de que puede haber pila pronto. Ah, vale, mañana es la exposición agrícola. Sí, lo tengo aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo cosas ahí metidas. O sea, tengo de elegir de comida de calidad. O sea, señora Abigail, no se preocupe porque vamos a ser las granjeras más excelsas de Stardew Valley. Hola, Kelly. Solo quería recordarte que la feria de Stardew Valley tendrá lugar mañana. Recuerda traer tus 9 productos para la exposición. No te olvides. La feria empieza a las 9 en la plaza. Nos vemos allí. Perfecto. Señor alcalde Luis. Vale, también tengo que reponer vinos. ¡Luchis! Espero que no haya nadie brontofóbico. Era la palabra. Aunque no sé cuánta diferencia hay de una tormenta en videojuegos a una tormenta en lo que es en la vida real. No sé si la brontofobia es más o menos. Pero si molesta a alguien lo que es el ruido de la, el sonido de tormenta y demás, de que caigan los rayos, lo quito y ya está. No tengo ningún problema. ¡Ay, no he regado! ¡Hay algo que no! ¡Ay! ¡No he regado! Hostia. Lo milenario que no lo he regado. A mí me gusta, sobre todo cuando esté calentito. Sí. Entra muy bien.
No he regado y se me van a ir lo milenario a la M. Ahí puedo poner cerveza. Ya que tengo el lúpulo aquí. Pero sí, la verdad es que a mí el sonido de lluvia de este juego me relaja bastante. Aunque mi top 1, sonidos de Stardew Valley, es el sonido del mar. El sonido del mar chocando con la orilla me relaja lo más grande. Me puedo estar ahí como 10 minutos embobada. No lo hago por el bien de este stream, para que no caigan en un espectadores, que sería yo misma con mi sentimiento. Pero vamos, me estaría ahí como una imbécil mirándolo. Me trae mucha calma. Vale, aquí hay que reponer heno. Antes de que haya rebelión en la granja. ¿Puedes intentar no ordeñar el aire? Gracias. Vale. Esto es muy relajante, la verdad. Acabo de jugar 3 partidas a Phasmophobia con mi hermano y me ha salido el fantasma. Te ha dejado muñeco. ¿Cómo te quieren los animalitos? Porque hay que mimarlos, hay que decirles buenos días, hay que darles de comer, que a veces se me pasa. Y así hay que tenerlos muy cuidados. A veces se me olvida darlos de comer. No me escondo. Ha habido momentos en los que se me ha pasado y se han enfadado con razón. No, quería lúpulo. Eches aquí. Con esto creo que también se puede hacer café con 5 granos de café. Pero el café no se vende tan bien. El café es más cuando vas a ir a dungeons, porque te mete un subidón de velocidad. Y vas, como diría Santa Justa Clan, a toda mecha. El café mola para consumo propio, sí. El café en este juego es más de consumo propio. Pero eso, pero si ahora este es el mejor contraste que has podido encontrar después de el subidón que tiene que ser Phasmophobia. Es que no lo quiero ni tocar el Phasmophobia, soy una cagada. Yo he visto algunos vídeos y he dicho, no es para mí esto, No. No toca. Habría que invertir unos buenos dineros para que yo me grabe probando eso. Yo huyo del terror. Es que ni el Slenderman. Cuando os acordáis de Slenderman, gente. Sacaron pa' móvil de Slenderman. Lo tenía una amiga mía. Jugándolo. A la salida del cole. A las 3 de la tarde. Con la luz. Saltó el Slenderman y yo pego un brinco. Que eso es mi cagá, gente. Es que eso es mi cagá. Dame un Hades, dame un Stardew. Me gusta más miedo del tipo de mal rollo. O... ¿sabéis el terror de tipo juegos de misterio? Cuando descubres que la vaina es más chunga de lo que te parecía. Eso es mi mierda. ¿Quién me dedicas? Soy una cagada. No me escondo, soy una cagada. Yo normalmente cuando un juego de miedo me interesa la historia, lo que hago es buscarme un youtuber que lo haya hecho entero sin hablar y me lo veo en la tele, pero me insisto.
Entonces contra el bote de final. Sí. Suspense, soy definitivamente una chica de suspense. Y en algunas asignaturas de suspenso. Pero sí, prefiero el suspense, mucho más que lo que es el terror. O el jumpscare lo llevó muy mal. Y pues dame una buena historia de miedo, dame mal rollito, pero... cosas de miedo. Y por ejemplo, los juegos de miedo que se van de madre y se convierte eso en una sesión de humor, también lo llevo genial. O tipo, vi en un juego que era una vaina de recuperar a una señora embarazada. Todo mal rollo, persecución, no sé qué, y de repente la señora rompe aguas. No quiero decir el juego porque creo que es un poquito spoiler. Llega la señora para el niño y es como si lo hubiera cagado. Se me rompe todo el terror. Porque ha hecho... la señora ha empujado dos veces, ha salido el niño. Y es, pero si lo ha cagado. Se me va todo el terror. Se me va. Pero los que hacen el terror más en serio, no. No puedo. Lo tengo que ver, jugar. Me cuesta un poco más. ¿Qué iba a hacer? Ah, tengo que ver las semillas. Tengo que plantar. Tengo que ver también el cebo. Heno. Creo que tengo heno suficiente, pero debería revisarlo pronto. Ha pasado el cumpleaños de Abigail y no me he dado cuenta. Yo miéndolo lo llevo regular. Sí, cuando se puso de moda... ¿Es el de Amnesia? Sí. ¿El que está solo en una casa? Tipo, que sabes que las cosas... salen... o sea, los monstruos los cuentas con los deditos de una mano. Pero el mero hecho de saber... que puede haber un bicho que de repente me agañe acá y me coma. No podía verlo. No podía verlo. Es que no podía. 10 de 28 me da. 2, 3, 4, 5, 6. Y hay algunos que me mola la ambientación, pero los veo así. De medio rojillo. Como tipo los Siren, que es como si del terror japonés. Los veo así de rojillo. Porque el motor que utilizaron para las caras está tan bien hecho que me da mucho mal rollo. Y porque a veces hay un bug. Que la cara es prácticamente... son como vídeo. Como si hubieran cortado directamente la cara del actor o de la actriz y lo hubieran plasmado. Y a veces hay un bug que cuando van por atrás no se ve la nuca, se ve directamente la cara y de repente tienes una pantalla con 80% cara y das un mal rollo. Y aún así los aire me... de lo que es ambientación me mola bastante, pero no lo juego ni con los ojos de otro. Luego hay uno coreano que se llama White Day. Ese cruza tantas veces la barrera entre el humor y la risa. Que esa a lo mejor podría. Pero en general, yo juegos de terror, Anai. Hola, bebé. Quiero tus cebos. Dame 2 millones. Creo que voy a aprovechar aquí, ya que estoy, para venderle la langosta, las ostras y demás. Para librar espacio. Viendo la hora que es. Cuando termine el día de la feria. Lo dejo, porque van a ser justo las 8. Pero no se ha fundido, ¿eh? Yo diría que no se ha fundido. No sé. También tengo que mirar el dinero, de cuánto vale en realidad lo de Pam. Para ver si estamos muy cerca o no.
Por si, por ejemplo, en siguientes votaciones vuelva a salir a Stardew. No sale un día más de farmeo, sino que poder comprarlo directamente y pasar a otra cosa. Ay, nunca miré cómo usar las cajas de los cangrejos. Es poniéndoles el cebo. Y los dejas un día, al día siguiente lo miras y vuelves a plantarles el cebo. A mí no me gusta el terror. Pero hay una que me encantó y ha entrado en mi top de pelis. Babadook. Tengo que ver Babadook. Da mal rollo susto, pero tiene final feliz. Y tengo que ver Babadook. La última que vi de miedo fue Midsommar. ¿Fue Midsommar? La última peli que recuerdo ver fue Midsommar. Fue mal rollito, ¿eh? Encima el Ari Aster. Como a alguien se le rompa la cara, te graba, vamos. Grábale las caras, Juan. Grábale las caras. Qué mal rollito me dejó, ¿eh? Y encima había mucho comentario de You Go Girl. Deja a tu novio. Pero sí. A ver. No, a ver. Midsommar no da miedo de... Pero yo me quedé con un mal cuerpo. La sensación que me dejó Midsommar fue mal cuerpo. Y... Voy a entrar en un momento en territorio spoiler Midsommar, si no queréis, no está esta señora. Haced la mientras lo digo. Ah, spoiler tochérrimo de Midsommar. Es que creo que me caían todos muy mal y me parecían que bien que les pasaban cosas malas. Es que a ver, el novio desde el minuto uno te lo plantan como un imbécil. Como un imbécil que cuida fatal a la novia, porque encima la novia está en una situación de absoluta mierda. Y claro, toda la gente, o sea, yo vi bastantes comentarios que era You go girl, quema a tu novio, venga. Pero es que la chavala está en una situación súper vulnerable. Y encima el señor, cuando hace lo que hace, está bajo influencia de las drogas. Los Jarga se dieron cuenta y lo aprovecharon para quedarse con la muchacha. Porque claro, la muchacha cumplía el canon de que era rubia y blanca. Y al principio sí, la princesa de la reina de primavera y demás. Pero a ver cuando pasen los años, cómo me cuidan a la muchacha. Empieza por la secta y termina por xta. La secta, eso. Midsommar y cómo ser abducida por un culto, claro. Porque todo el mundo estaba, ¡buah, a tope! Con el novio, you go girl, empoderamiento. Eso es una secta. Que es un terror con toda la luz, pero es como un señor que encima, seguro que es que el sueco que se va como de este Erasmus de la secta. La tenía echada al ojo, porque la tenía muy echada al ojo. ¿Cómo se ha asegurado que esa persona no solo esté vulnerable, sino que esté aislada para quedarse con ella? Y yo creo que el verdadero terror está ahí, de cómo no... Cómo es... Tiana la chica y cómo entra completamente en sus esquemas a fuego muy lento. Porque me acuerdo que vi un... Repasé la primera escena de Midsommar, que es cuando están los señores en el bar. Y mira, me acuerdo que el novio de la prota se queda mirando muy fijamente a una camarera. Y justo le dice el sueco que está de Erasmus de culto. No te preocupes que pronto vas a poder embarazarla. Dice embarazarla. Que es como, este señor tenía las ideas clarísimas desde el minuto uno. O sea, este sabía lo que iba. Sabía qué ideas quería implantar en la gente. Porque encima el señor sueco fue también el que dijo, oye, ¿por qué no te traes a la novia? Porque vamos, yo creo que el plan desde el minuto uno era la chica.
Era el personaje de Florent Pugh. Y los otros, pues eso, pues terminaron pues como terminaron. Es cierto que uno terminó como terminó, porque literalmente se me olvidó lo muerto de esta gente. Oh, y eso, y el señor y señora que tiran fue el... Para yo, una persona que no ha visto nada de Ari Aster, señal de... Te voy a esconder, pero... Pero eso, y luego también hay vídeos bastante interesantes... De Midsommar. Esto es una secta 101. Y piensas, buah, seguro que va a hablar de alguna secta normal, tipo cienciología y demás, pero el señor que hablaba de eso, de cómo pillan a gente vulnerable y demás, cómo les hacen ver que no pueden salir de ahí, eso sí que perfecto, sino con grupos cristianos estadounidenses, estos que se mortan la fiesta parda. Lleva como lo que hay en The Voice. Y dice, yo he estado en grupos muy parecidos a estos. Y te hacen ver que lo que hay afuera es peor. Que su comunidad es perfecta. Que solo perteneces a ese sitio. Y cuidadichis. Cuidadinchis. Yo soy de Andalucía y me hago sectas de estas de santos de los últimos días. Y mira, no me extraña nada. Es que las sectas son un pocito el... Pero eso, Midsommar, 5.000 unidades de mal rollo, 0 unidades de empoderamiento femenino. No hay empoderamiento femenino, hay mucha vulnerabilidad, mucho señor imbécil, porque eran imbéciles. Pero una cosa es ser imbécil y otra cosa es que te mate una secta. Siento que hay un abismo entre medias que no se debería saltar. Pero bueno, mi opinión, cosas mías. That's my opinion. Pero eso, hay cada secta y hay cada grupo religioso. De telita, sí. Y luego también había como un mensaje racista en Midsommar. No porque Ari Aster fuera racista, sino de cuidadito estos señores. Porque son de un perfil muy concreto, se cargan a gente muy concreta. Y pillan a gente muy, muy concreta. Estuvieron los mormones una temporada intentando captarme. Conversaciones interesantes porque me he dado cuenta de la mierda que tienen dentro, pero al final escapé. ¡Uf! Yo lo más cerca que he estado que conocí a una chica testigos de Jehová era eso. Creo que sí que ha habido... Lo que ha ido más cerca de mi barrio son testigos de Jehová. Pero eso. Se les decía que no. Se era... Les decía, yo no soy cristiano, yo he pasado de esto y ahí por ahí. Digo, de GBO no vi unos pocos en mi instituto, pero... O sea, es que sí estudié en instituto cristiano, pero que... Que no llegaban a esos extremos. Y si llegaron, nunca me enteré. Pero los sí que hay, por ejemplo, en algunas paradas de metro las que suelo ir, pues antes sí que había mormones y demás, pero nunca me han dirigido la palabra. Tengo que tener cara de satánica o algo así. Mejor. Una persona menos a la que rechazar. Y gente, tenéis una encuesta en el PUG que aparece en la pantalla de streaming del GOTY. ¡Oh! ¿Eso es donde... ¿Dónde se pueden dejar croquetas para llegar a un objetivo que en las buenas gentes de todas gamers están preparando? Es ahí, miren. ¿Se me confirma? Si pasáis el ratón por encima, os sale. No sé si se me ve, pero estoy subiendo las cejas. Pero la otra... No, es otra, pero la otra anda por ahí. Pero vamos, esto es mi instituto. El edificio que había en una iglesia de los santos de los últimos días. Y veía a muchachos siempre con traje que no salían apenas de edificios. Eso es muy peligroso. Eso es... Muy peligroso, porque eso es espiar... Chavales jóvenes, chavales vulnerables, enseñarles que... Sabes, que no solo chavales, que en ese tipo de sectas, instituciones o lo que quieras, hay de todo tipo, hay de toda clase. Pero porque, a ver, tuve una asignatura que era de psicología social y lo que se decía que... Es muy fácil que un grupo mayoritario te convenza simplemente porque son muchos. Pero grupitos pequeños, tipo instituciones, sectas y demás, entras ahí porque te convencen.
porque te apoyan. Porque al principio te tienen en cuenta. Y luego ya, cuando estás dentro, empieza la parte coercitiva. Por eso también es muy difícil, al menos por lo que tengo entendido, sacar a alguien de ahí, de tipo esas sectas, es muy difícil porque son gente muy convencida. O si no están convencidos, tienen muchísimo miedo. Es como poner casas de apuesta cerca de colegios e institutos. Cerca de mi barrio. Guardería, instituto, 2 unidades de paso, casa de apuestas. Nadie hacía nada. Pero porque Madrid, y sobre todo barrios del sur, que son barrios donde el salario es bastante más bajo, hasta arriba de casas de apuestas. Tienen una tienda de productos orgánicos bios, podéis ir a comer allí, te invitan a un mate, son súper majos, hasta que te invitan a la casa. Ahí es el pasito peligroso. Vale, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va. Estoy servida. Una parte de mi familia son... ¿La casa del monte? Me han sonado todas las alarmas mentales. Todas y cada una de ellas de cuidado. Zona apartada. Parte de mi familia son súper religiosos. Una rama cristiana. Estuve saliendo con uno de los muchachos porque me presentó a mi prima y al mes le prohibieron ir a la iglesia para que no pudiera comunicarse conmigo. What the fuck. Sí, no solo que estén convencidos, es que logran cerrar. Claro, eso también. Los aíslan de familiares y los aíslan de cualquier tipo de persona que les diga cuidado. Para que ellos hagan una influencia, qué triste ya. Es una situación muy compleja. Muy, muy compleja. Pero eso, yo por suerte eso lo he vivido en... O sea, no lo he vivido, pero... Lo he tratado más en temas de clases y tal, porque en mi carrera había asignaturas que estaban más centradas en la psicología social. Y uno de los temas siempre era coerción, o sea, cómo la gente convence a la gente, qué técnicas hay, pues eso. No me sale la palabra. La parte coercitiva ya es la parte de uso de violencia, uso de técnicas mucho más agresivas. Me sale en inglés, pero no me sale en... Pues eso. ¿Cómo la gente convence a la gente? Y siempre son el tema sectas. Siempre, 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 siempre. Teníamos a los dos mismos profesores, ponían los dos mismos vídeos. Persuasión. Eso, gracias. Persuasión, gracias, Pepsi. Teníamos la parte de persuasión y la parte de coerción. Y eso también, por ejemplo, la parte de persuasión. No lo usan solo sectas, lo usan la gente que te quiere vender, la gente que quiere vender cosas, pero porque estamos en un sistema de comprar y vender, pues también utiliza esas técnicas, pues, para llamar la atención. Y eso no, y esa parte, pues, es la parte más legítima. Es cierto que hay algunas veces que se pasan, pero no es como la parte secta, que es eso, que es la parte más coercitiva. Es la parte en la que, por ejemplo, te aíslan de tu familia, te aíslan de otros entornos que no sea la secta. Otra cosa que también hacen es controlar muchísimo cuánto comes. Porque cuando estés en un estado anímico más deteriorado, es mucho más fácil manipularte. No es lo mismo a compré mis productos. Es un mundo aparte. Teníamos una asignatura de persuasión. Sí, es... En comunicación audiovisual hay de todo. Creo que en al menos a la Carlos III había una asignatura que era simplemente violencia. Ese era el título de la asignatura. Pero eso en sociología lo teníamos en psicología social. Y no sé si en sociología de la exclusión lo trataban. Yo supongo que sí. ¡Ojo! Tortas de cangrejo. Voy a farmear las patatas para despedirme cuando terminemos el... Cuando cerremos el stream comiéndome unas croquetillas.
Voy a pillar otra patata. En primero teníamos algunas cosas de periodismo y publicidad, sí. Normalmente en estas carreras que son más humanidades barra ciencias sociales, primero tienes un poquito de todo y luego ya se empieza a centrarse más en lo que es la carrera en sí, pero al menos sociología. Los primeros años son también más para ver quién de verdad quiere estar aquí, cuando entiendes de verdad de lo que trata la cosa. ¿Y quién son gente que le vendría bien estar en otra carrera? No porque sea difícil, sino porque aquí no se encuentran a gusto, les parece todo una mierda. Y tendrían el tiempo invertido mejor en psicología, o en ciencias políticas, o en antropología. Por eso teníamos al principio asignaturas como economía, historia... Nada de que digas sociología. No. Eso es ya más adelante. ¿Qué va a vender? ¿Puedo vender algo? Y bueno, publicidad sí que lo vimos más en... Tenemos una asignatura que es estudios de mercado, que está íntimamente ligada con el marketing. Vimos en economía e historia del siglo XX, sí. En sociología también se da historia desde la revolución, no desde la revolución francesa, más bien desde la industrial, porque ahí es cuando se puede decir que la sociología empieza, que empieza a haber señores que, viendo los cambios tan bruscos que hay en lo que es la sociedad, empiezan a pensar que a lo mejor no todo es individual. Madre mía. ¡Os he colado! ¡Pa! ¿Tú creías que estabas en un directo Stardew Valley? ¡Pa! ¡Sociología! Sin comerlo ni beberlo. Yo estoy estudiando magisterio. Y... ¡ah! Relaciones internacionales también teníamos. Era más... Unión Europea y demás. Bueno... Uno de internacional que me pareció... ¡Qué maldado estaba! Estudiando magisterio y la asignatura de conocimiento de la educación plástica y visual, dimos muchos análisis de anuncios porque se encuentran así. Los colores del tipo de letra. Es muy jugosito. El análisis de publicidad es muy jugosito. También se da en sociología como... Como si el anuncio también fuera un texto que se pudiera analizar. Eso también. Pero porque... analizar la publicidad es muy jugoso. Es muy jugosito. Vamos a la feria. Sé que aún van a ser las 8 muy pronto, pero voy a hacer este día y ya dejo el streaming. Encima estamos en una charla muy interesante. No tengo medallas estrella. ¡Es feria! Señor, dale. Qué mierda. Nivel de fuerza, profesor de gimnasia. No lo hago eso, vamos. Nosotros lo damos porque somos una sociedad muy visual y para que los niños sepan que ven esas cosas que sean menos influenciables. A lo mejor no es tanto ser influenciable, sino desarrollar pensamiento crítico. Porque... las influencias se las van a comer sí o sí, estando en la sociedad que estamos. O sea, no puedes hacer colonias así y tapar los ojos y decir, no veas esto. De alguna forma u otra se va a seguir viendo. Wow, esto está sonando a frase un poquito de cuñada. Si en algún momento sueno como una cuñada, denme el aviso, denme el stop. Pero eso, y que es muy fácil hablar desde la barra. Me falta. Va, vamos a poner el ajo. Exacto, eso quería decir, sí. Voy a pescar un poquito aquí. Es que este de pescar era mi favorito en estas ferias. Para el trabajo final teníamos que analizar una imagen a la que quisiésemos. Ah, bueno, que no te decían... Este es con el ratón, me parece un coñazo.
Que no te da mala imagen, ya la, analízala. Creo que sí, eso también lo tuve yo en una asignatura, que era la de análisis de texto. El profesor no colaba imágenes, sino colaba publicidad. Pero bueno, yo es que tengo opiniones de esa asignatura. Tengo muchas opiniones, pero bueno. El grupo analizó un cuadro de un señor inglés. ¿Hay tantos señores ingleses que hicieron cuadros? Yo tenía varias imágenes y luego la que nosotros eligiéramos. Y elegí la primera imagen. Para esa asignatura análisis de texto, cuando la volví a tener en el máster, porque nos tocó un profesor que dice las tres mismas clases, no importa en qué grado esté, nos dijo analizar publicidad, le colé tremendos anuncios de la Nintendo Switch. Barriendo para casa. Luego utilicé varias para hacer contraste. Puse un anuncio de una tarjeta gráfica que venía con un Batman, el de la Nintendo Switch Lite y creo que de algún juego, no sé, algún Assassin's Creed o algo así. Pero vamos, es que se prestan. Se puede ver tantas cosas ahí. Un besito de chef. ¡Ole! 84 medallitas. A ver con cuánto nos podemos sacar. Girasoles secos, vedoras, pantopájaros. ¡Ay! Ah, este es el de. El castillo ambulante, ¿era? Me leí el libro Tiempo A, pero la peli nunca la llegué a ver. Encima ahora la reeditaron hace poco. Pero en mi biblioteca tenía la edición antigua, pero vamos, cuando era una moza tipo 12 años o algo así. Y llegamos a hablar por email con ese señor. Es que es desconocido por email y de lo que nos dijo, lo que pusimos, anda que no lo cambiamos. Nadie sabe lo que habéis hablado en ese email. Si no lo ponéis en copia. Pero claro, teníamos que sacar nuestras conclusiones. ¿No? Pero vamos, es que lo del profesor. Es un señor que le mandabas las prácticas. Le decías, ¿cuándo van a subir las notas de las prácticas? Y te decía, no. Te pones la nota tú mismo y se coincide con lo que yo pienso, genial. Pero si no, me mandas tú tus propias correcciones y anda. Como venía a trabajar, ¿eh? Yo también entiendo que la docencia universitaria, contando que no solo tienes que dar clase, que también tienes que investigar, tienes que mantener un cierto número de papers, pues en algún lado tienes que fallar. Ese señor. Eso pilló en plena pandemia. Y uff. Excelsas partidas me eché yo ahí al Trails in the Sky. Porque es que encima, no es como si dijeras que es algo nuevo para mí. Es una clase que ya había dado porque detuve en la carrera. Y daba palabra por palabra lo mismo. Vamos, 222 medallas. Claro. A no ser que estés en fundaciones o en empresas, si estás en una universidad tienes que ser profesor. Y hay gente que se nota a la legua. O sea, que no quiere ser profesor. Que no quiere y que no debería. Pero bueno, sabes que luego hay gente que no debería ser profesor, como está en una posición bastante alta de lo que es la jerarquía de profesores, de catedráticos y demás,
que pillan a un becario de turno, pillan a cualquier profesor que esté de tiempo parcial y los clavan a sus clases. Que luego, por suerte, el profesor que está a tiempo parcial es el único competente y el único que hace pensar a la clase. Es que ese señor. Ay. Ay, de todo y a la viña del señor. Solo diré eso. Mi madre, cuando le contaba cosas de los profesores, decía que pusiera un gabinete de psicología. Mi facultad está a dos pasos de lo que es el gabinete de psicología de lo que es la universidad. Y pocos profesores veo ahí, ¿eh? Pero de todo y de la viña del señor. Y parece que me estoy quejando de mi carrera y de mi máster. Pero he de decir honestamente que he tenido profesores y profesoras súper buenos, súper competentes, que se preocupaban muchísimo porque nos enteráramos de que hacían 5.000 tutorías a la gente que lo necesitara. Y que esos profesores se aprecian y que siempre se tienen en cuenta. Voy a pescar un poco más. Estoy yendo un poco de hora, pero bueno. Ya. Yo por eso no quiero hacer doctorando, porque meterme en tremendo lío que... A ver, dar clases a un universitario no me molestaría. Pero ser profesora no es algo que me fascine. O sea, de forma particular, uno a uno... Vale. A 20, 30, 40 personas que encima se nota que no les interesa y que están aquí por cumplir unos créditos. Mira que yo he estado en el lado de estoy aquí por mis créditos y porque es mi obligación. Pero es que no me veo. Mira, que no me estoy pescando. Estoy leyendo lo que me está contando de francés. Mira, lo de que porque ha soltado un only se la lió la profesora. Tres idiomas en la cabeza. Que no hago un chimichungui. Difícil. Y me acuerdo que tenía una profesora en francés que a veces le costaba un poco porque decía, es que me sale la palabra en italiano. ¿Era italiana la profesora? No. Creo que voy a pasar del espantapájaros, ¿eh? Voy a pasar. Lo que no sé es dónde está el... Como comprenderás, la profesora italiana que daba francés me jodió el primer año de carrera. Tanto que decidí dejarla. Pero vamos, por decir un only. Si constantemente estuvieras hablando en inglés y en francés, pues supongo que habría un momento que superarías los límites de la profesora. Pero por decir un only. ¿O tenía el día complicado? ¿O tendría que mirarse? Perdonad por ese anti-ASMR. Voy a pillar. Iba a decir que no iba a pillar el espantapájaros, pero es que tengo de sobra. De la cédula paso. Voy con mi gorrito de marinera, aunque pierda.
Muchísimo ánimo graduándote en traducción. Me puse la cruz y es que me perseguía. Fíjate, ahora con 32 me estoy haciendo magisterio. Es otra mitad. Lo importante es... Que estés contenta, que estés mucho mejor que cuando estabas en la otra carrera. Vale, vamos a vender todo esto. Me voy a comer las croquetillas. Y lo vamos a dejar por hoy. ¿Gastado? Súper interesante, de verdad. Yo me planteo ahora hacer otras cosas porque acabé decepcionado con mi carrera. También voy a dejar preparada tipo los encurtidos y demás. La carrera perfecta no existe. Y lo más cercano es tener la mentalidad perfecta para ese mundo. Y bueno, ayuda más cuando tienes un trampolín para pasar de la carrera al mundo profesional. O encuentras tu nicho, o encuentras tu sitio. Eso lo hace mucho más fácil. Pero eso es harina de otro costal. ¡Jo, qué guay! Me alegro un montón, Pepsi. Me alegro un montón que ese cambio te haya servido para bien. Y que estés ahora en un sitio que te está permitiendo vivir. Que eso ahora mismo es bastante. Vale, aquí arriba también se necesitan cosas. ¡Sé que se está haciendo tarde! ¡Y el stream también se está haciendo tarde! ¡Lo sé! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Ah, no, tengo 4. Vale, me voy a comer. Voy a entrar en casita. Me voy a meter excelso plato de croquetas. Y lo voy a dejar aquí. Ya vale, que me he ido 15 minutos. Pero yo quiero ser con mis horarios estricta. ¡Ay, no son las tortas de cangrejo! ¿Dónde están las croquetas? Aquí. Casi me como lo que no es. Y eso. De verdad. Muchísimas gracias por haberos pasado. Ha sido un stream súper interesante. Hemos hablado de todo. Me he sentido súper cómoda. Y eso que era la primerita vez. Con cámara. Creo que a las 10. Alistrin sigue con sus... Antes de que se me muera la señora. Creo que sigue Alistrin a las 10 con sus jueguitos chorra. El buen mamarracho que nunca falta en esta web. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido súper, súper interesante. Hemos hablado de todo un poco mientras ahorramos dinero y madera para la casa de Pam. Cualquier cosa, lo tenéis todo en la parte de acerca de... Ahí tenéis nuestras redes sociales, donde informamos de los streams, donde podéis... votar al stream de cada viernes. Diferencia 0,8%. Eso ha sido la diferencia de hoy entre Hades y Stardew. Y además nos podéis dejar dineritos en Ko-fi, en Patreon, suscribiéndoos al Twitch o simplemente con unas croquetas y apoyándonos, poniendo retweets, apoyando de forma moral. Con eso nos
os apoyo un montón. Y aparte de ver esto en diferido en Twitch o en YouTube, está subiendo también el Let's Play de Etrian Odyssey. Yo solo digo que se viene una inmensa aventura. Y eso, de verdad, muchísimas gracias por pasaros, por comentar, por tenerlo de fondo mientras trabajáis, mientras merendáis, mientras echáis la siesta. Gracias por elegirnos, en serio. Nos vemos el viernes que viene. Adiós.